muere. ¡Oh, por Mavi! ¿Qué es que sé? ¡Cállese! Usted es la espiritista, ¿verdad? Mavi, ¿y usted quién es? ¡No tengo dinero! ¡Soy una pobre mujer! No vengo a quitarle, vengo a darle. ¿Conoce estos? ¡Monty! ¿De qué referencias? ¡Pero los conozco! Soy Mario del Valle, prometido de la viuda de Bravo. ¡Qué loco! ¿Cómo es loco? ¿Quién le ha dicho a usted que yo estoy loco? Oh, no, perdón. No es opinión mía. La madre de la viuda de Bravo dice que usted... ¿Usted se don Mario? El mismo. Adoro a Charito y quiero casarme con ella, sea como sea. Oh, ¿y qué tengo yo que ver con...? Verá. Charito, que nunca puede tener una resolución, se ha dejado influenciar por esa llena con corset que tiene por madre. Sé que la han llamado a usted para que invoque al flotante espíritu de Bravo y le pida su ultraterrena autorización para que celebre mi boda con su ex esposa. ¿Es verdad? Este papelito está valuado en 500 pesos. Acéptelo como un recuerdo y convenza al querido difunto para que me acepte como sustituto. ¡Oh! ¡Usted está tumbado! Digo, equivocado. Elija entre esto o esto. ¡Pero, señor! Ya lo sabe. O convence al espíritu, o esta misma noche irá usted personalmente a saludarme. ¡Ay! ¡Silencio! Y recuerde, convenza al espíritu de Bravo. Yo seguiré insistiendo. No comprendo cómo después de tener un marido así, has podido enamorarte de ese mamarracho. Mario también es muy guapo. Pero es un animal que no sabe tratar a una dama. Mamá. Un cupletisto que canta como una criada. No resiste una corbata y moja el pan en la salsa. En cambio el otro. Un diplomático que se vestía de etiqueta para cenar y me besaba la mano 6 veces diarias. Adelante. Bonsoir. Oh, Madame Caron, la estábamos esperando. Pase usted. Tendremos que aguardar un momento para que llegue mi ayudante. Uy, como no, mientras tanto prepararemos la... ¿cómo le llaman ustedes? La mise en scène. Eso es. Cierra las cortinas, Charito. Por favor. Señora, no pude. ¡Me espanta los espíritus! ¡Se lo pujo! ¡Estoy suspirando! Ya se está durmiendo. Madame. Madame. ¿Ah? Que se está durmiendo de veras. Es que un espíritu me trae en cago. Pero no podrás conmigo. Ya está en trance. ¿Quién eres? Coconito. Fuchigeta. Mecatito. Aló. Aló. Perdón. Quita pata. Pata, quita. ¿Qué? Quita pata. ¿Quién eres? Responde. Kimonito. Molotito. Anita. Mita, quito. ¿Qué dice? Yo nada más le entendí mi taquito. Ha de tener hambre. ¡Qué cosa más rara! Es que a veces se cruzan los espíritus. Como las líneas de teléfono, ¿no? No me coma, no tura humo, capúo, capúe manga. No sea bruto, japonés. ¿Cómo te van a entender con esa cosa rara que habla? Vas a ver. ¿Qué te pasa a ti, mortal? ¿Quién eres? Julio César. ¿El conquistador? Mira nomás, todavía se acuerdan. Como que no se me escapaba una mulata. Julio César Gutiérrez, el negro más cumbanchero de La Habana. Queremos comunicarnos con el espíritu de Gerardo Bravo. ¿Sabes quién es? ¿Cómo que no? El diplomático que se hizo puré en un avión. Ahorita te lo traigo. Oye, diplomático, ven para acá, viejo. Ahí viene. Bueno, adiós, mortal.
Por acá nos vemos cuando menos te lo esperes. ¡Hasta que ñaue! ¿Me llamaban? ¿Eres tú, Gerardo? Tu voz se oye muy rara. Porque estoy acatarrado. Hace un airecito por aquí. Sufres, mi vida. Únicamente por estar lejos de tu lado. Todos despreciamos la materia, la envoltura terrenal. Pero cuando me acuerdo de ti, reconozco que me fue muy útil. ¿Sabes, Gerardo? He conocido a un hombre que es bueno y me quiere. ¿Qué debo hacer? Casarte con él. Es honrado y te hará feliz. Entonces, no te importa. Al contrario. Lo único que te pido es que siempre estés en contacto conmigo a través de Madame Caron, mi buena amiga. Pero él quiere que nos vayamos de aquí. Eso no. Debes seguir en esta casa para que puedas comunicarte con ella y por lo tanto conmigo. Y ahora debo marcharme. Siempre estaré entre estas paredes observándote. Adiós. ¿Qué ha pasado? Ya hablamos con él. Ha sido tan bueno. Tengo que contárselo a Mar. ¿Quieres decir que vas a salir a estas horas? Si apenas son las 9. Charito, te prohíbo que... Pobre Gerardo. ¿Y pensar que todo ha sido por ese cancionero? Queridos radioescuchas, este es el programa del talco seco. Con este talco se rocea usted y queda talco, tal como llega usted al mundo. Su piel suave, como la voz del gran Mario, el crooner de moda. Tengo mi corazoncito que hace por ti, tiquitita. Si no me crees lo que te digo, el tiempo a ti te lo dirá. Cuando el cariño es sincero, siempre se va donde quiere. El amor que por ti siento es la purita verdad. Yo tengo mi corazoncito que hace por ti, mi quitita. Yo te lo juro, mi amorcito, que no ha de ser de nadie más. Tú no lo has comprendido, que me nace quererte. Si miente mi corazoncito, que no haga más. ¿Qué dijo el muerto? ¿Ocurre a usted venir a celebrar una boda al cabaret? Porque estoy muy contento. Hoy es el día más feliz de mi vida y tengo ganas de bailar y emborracharme. ¡Qué horror! Conste que me aguanto por ti. Señora de Bravo, ¿cuánto celebro verla por aquí? Muy amable. ¿Y su esposo? Pero no sabe. Murió el pobre. Perdón, señora. No lo sabía. Mi más sentido pésame. El avión en que viajaba se estrelló. Hágame el favor. Un hombre tan correcto, tan espléndido. Todo el mundo lo quería aquí.
pobre don Gerardo. ¿Quiere dejarse de lamentaciones y traernos champaña? Sí, señor. Bueno, y ahora todo el mundo a divertirse. ¿Bailamos? No, esta melodía no. Fue la predilecta de él. Puede decirse que fue nuestro tema de amor. ¿Cómo está usted, señora? ¿Qué tal, doctor? Ya leí la desgracia que le ocurrió. Horrible, horrible. Y no puede usted imaginarse cómo la he sentido. Es usted muy amable, ¿verdad? Amabilísimo. Se ve que aún no se ha repuesto usted del golpe. El que no se va a reponer del golpe es usted, como yo le dé uno. ¿Decía usted? No, nada. Dieron tantas versiones del suceso. ¿Y cómo ocurrió en realidad? Su avión cayó en las selvas, donde habitan las tribus salvajes. ¡Ay, qué vida tan amarga! No vale la pena de vivirla. Hoy aquí y mañana. Sí, vulvis et umbra sumus. Naturalmente. Si yo lo estrangulo, ¡no! La gente me llamará asesino. ¿Con qué lance? ¿Quién es usted? Un idiota. El segundo marido que lo va a convertir en pulvis como no se espume. Con permiso. Bueno, y pasado el incidente, que reine la alegría, Señoras y señores, con ustedes, la fantástica Carana interpretando la danza ritual de la muerte. Bailarían los indios ante el cadáver de Gerardo. Por lo que más quieran. Olviden eso. Me he casado hoy. Sonríe, mi vida. Y ustedes también. (Risa)
el poeta del misterio, Armando Vidal. Cierren los ojos. Todos llevamos en el alma tristes recuerdos de un amor doloroso. A ese voy a cantarle. En ti la tarascada de tu cariño, junto a la flor ardiente de mi pasión. Torrentes de tristeza se abalanzaron sobre mis ilusiones sin compasión. Yo te vi como nube que sube y que baja, y rompiste el cacharro de mi triste canción. Y hoy que ya no te miro, me desespero, porque sé que te quiere mi amor brutal. Solos, mi vida. ¿Cómo he deseado este momento? Por favor, Mario, aquí no. ¿Por qué no? Él nos ve. ¿Él? Por Dios, Charito, olvida eso. ¿No comprendes que ahora es mi mujer? Aquí tienen pollo frito y una botella de champán. Magnífica idea, Cristino. Piensa usted en todo. Eran costumbres de mi señor. ¿Recuerda a la señora cuando se casaron? Sí. Ha sido muy amable al recordar este detalle. Él, don Gerardo, era tan delicado, tan caballero. Nunca pedía nada. Tenía que adivinarle el pensamiento. Pues a ver si adivina el mío. Adivínolo, señor. Iré a la cocina a ver si yo estoy allí. No hace falta. Vamos. Malo, don Gerardo. Muy malo. El usurpador entra en funciones. Creo que aquí no vendrá nadie a molestarnos. ¿Y esto? Es fifí. Gerardo lo adoraba. ¿Ah, sí? Presta. ¡Mario! ¿Qué haces? ¡Qué asco! Yo no puedo dormir sin fifí. De hoy en adelante, aquí no hay más fifí que yo. Gerardo nunca se hubiera atrevido a tal cosa. Mira, Charito, deja en paz ese pobre chame. ¡Gerardo! Digo, Mario. Muy bien comparado, pero que sea la última vez. Vamos, amor mío, no te enojes. Si yo... ¡Señor! ¿Qué quiere? Supongo que aquí dentro está su trusó de novio. Y he suponido... he supuesto que le hará falta. A ver si nos dejan en paz. Ajá, con permiso. Thank you.
Ya, Charito, no estés así. Perdóname. Te prometo no volverte a molestar en nada. ¿No te acuestas? ¿Por qué no me respondes, amor mío? ¿Qué tienes? Pienso en él. Otra vez. Pero si ese señor ya está frito, ¿desde cuándo? En cambio yo... ¿Yo no estoy frito? Recuerda que aceptaste las condiciones que te puse para casarnos. Bueno, querías que viviésemos aquí y aquí estamos. ¿Y la otra? Prometiste respetarme hasta que consiguiera olvidar. Sí, mi vida. De lejos se prometen muchas cosas, pero ante una realidad tan... Si no cumples tu palabra, me voy a otra habitación. Está bien. A mí no tendrías miedo. Entra acá. No. Imposible. Gerardo nos separa. Ay, ¿has oído? Está aquí. Nunca podremos ser felices. Él se interpone entre los dos. Que el perro duerma dentro de la casa. Y no creas que estoy picada con él. Dios me libre. Pero es tan tosco, tan... Hola. ¿Queridísima suegra? Tengo mucha hambre, a ver qué me preparo. Pero va el señor a comer en mangas de camisa. ¿La mantequilla? Con este, señor. Come, hija. Aquí no se espera a nadie. Perdón, he trabajado toda la mañana. El señor tiene tenedor y cuchillo. ¿Y lo que está escribiendo es un manual de urbanidad? No. Es la historia de una suegra que por las noches se volvía bruja. Mario, por favor. Le suplico que no haga barquitos. Lo he aguantado todo, pero esto es demasiado. Si mi señor don Gerardo levantara la cabeza... Yo hago lo que me da la gana. Para eso estoy en mi casa. Esta no es su casa. ¿Lo ves? Tú tienes la culpa por obligarme a vivir aquí. ¡Con ella no se meta! Pero esto se acabó. Usted se me larga ahora mismo. Señor, vamos. ¡Déjame! ¡Lárguese si no me quiere que cometa un gaticidio! ¡Somos un animal! ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¿Tú ves esto? ¿Usted también? Sí. Pues hoy tengo para todos. Ya estoy cansado de ir a todas horas. Gerardo no haría esto. Gerardo nos está mirando. Gerardo es un caballero. ¡No era! Sí, señor. ¡Cállese, vieja Jotorra! ¡Mario! ¡Mario! ¡Sí, Jotorra! ¡Me ha llamado Jotorra a mí! ¡Este es Salud! ¡Seguro! ¡Este Carabao! Lo de Carabao no lo dirá usted por la corte. ¡Por Roberto! ¡No me diga eso! ¡Por Roberto! ¡Pita mi madre! ¡Cállate! ¡Estás histérica! ¿Cómo? ¡Yo histérica! ¡Histérica, sí! ¡Ay, mamá! Ven, váyase usted, ella no. No me toque porque tengo ganas de comer hígados de ella. ¡Y yo de lo asado! ¡No, a mi mamá! ¡No, tóquese a mi mamá! ¡Montoneras! ¡Montoneras! ¡Defiéndase como los hombres! ¡Montoneras! ¡Montoneras! Constantemente de él, del otro, mi hija. Pero eso no le da derecho a ofenderme y maltratarme. Ya lo sé, yo también razón. Sufro. Porque no debí casarme con usted. Toda ahora razón. Todo ha terminado entre nosotros. ¿Qué no es lo que le digo? ¿Te gustan mis caricias? Me gustan, pero me ofenden. Entonces, ¿por qué mi encanto? Le digo que no me toque, ¿me oyó? A Gerardo no tendría que repetirlo. Otra vez. ¡Sinvergüenza! Charito, por favor. Mi vida,
Escucha. Pa' qué carajo. ¡Órale! ¿Qué pasó? ¡Ya, antes de güey! Señor. ¿Y usted quién es? Chana, la cocinera, señor. ¿Qué quiere? Háblale usted un momentito. A ver, di. Pues, verá usted, el señor Cristiano me dijo que lo había despedido a usted. Es cierto. Y siempre que no sea mucha molestia, ¿no quiere usted darle hueso a mi chancludo? ¿Tú qué? Mechudo, mi novio, señor. Ah, vaya. No es porque está ausente. Es muy frentón y reaprisa que se aviene a todo. ¿Y es honrado? Pues hasta donde se puede y en lo que cabe, sí, señor. Bueno, dile que venga a verme el domingo. Mejor de una vez, ¿no, señor? Ahí está ya. Le digo que pase para adentro. ¿Qué pase? ¡Ese es mi Firulais! ¡Pásenle! ¿Firulais? ¿Así se llama? No, así es como me llamo mi chancluda de cariño, pero usted puede llamarme como sea, si fuere, porque no me ofendo. Quítese la cresta, que está delante del patrón. ¿Así es que tú quieres quedarte de ballet? Aquí la Chano me había dicho que había chamba de mayorlomo. Dese como chango con patillas así agachado, ¿no? ¿Desempeñar el puesto? Pues depende de lo que pague, ¿no? El anterior ganaba 250. ¿Cada y cuándo? Mensuales. Por 250 pesos mensuales yo le lavo, le plancho, le cuido a los niños y le baño a la cocinera. Yo me sé bañar sola. ¿Tú conociste a ese? ¿Al muerto? Ah. Cilindro, era regacho el cuatito ese. Siempre me andaba maloreando mis amores con la Chana. Viera, está visto. Está bien. Quedas a mi servicio. Entonces ya quedó bajo mis respectivas órdenes la chancluda está. Ah, ya me desconociste. ¿Ves cómo eres? No hay que confundir el amor con el negocio. Ándale, retírese a cumplir las labores propias de su sexo. Sí, ándale, sí, ya lo sabía. Mañana. Oye, ven para acá. ¿Puedo contar contigo para una comisión secreta? No debe enterarse nadie. Soy él como un perro. Así te necesito. Mira, se trata de que a la noche... Charito, ¿todavía sigues enojada? Por favor, mi vida, no sigas así. Ya le he dicho que lo nuestro terminó. Pero si apenas acabamos de empezar. No importa, seguiré viviendo de recuerdos. No recuerdes tanto. Mira, la realidad es mucho más efectiva. ¡Quieta las manos! Usted no entiende las cosas del espíritu. Es un materialista. Comprende, amor mío, por muy espiritual que sea uno, pues... ¡Márchese a su cama o me voy yo ahora mismo a otro cuarto! Está bien. Y para esto se casa uno. Ahí viene el espíritu. Ya no me asusta. Sé que es el perro. ¿Eh? ¿Ahora son dos? ¿Será él? A lo mejor. ¡Carito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, usted también, güey! ¡Óyele! ¡Ay, abusado! Contigo a solas, conmigo. Qué terrible ha de ser el divino placer del amor. Contigo a solas, conmigo. De qué cosas, mi bien, no sería capaz por tu amor. Tu recuerdo no me deja vivir en paz. Cada día, cada instante te quiero más. Y a veces me enloquece la tentación de estar contigo, siempre contigo, juntos tú y yo. Contigo, a solas, conmigo, y la muerte después.
después de tu amor. Entrégate a mis brazos y ya no pienses en mañana. Mañana está muy lejos. Quiéreme. ¿Bueno? ¿Sí? Ah, ¿eres tú, mamá? ¿Qué tal, querida? ¿Está allí el animal de tu marido? Sí, aquí está. Te manda muchos saludos. ¿Cómo? ¿Gerardo? ¿Gerardo quiere hablar conmigo? Se le apareció a Madame Caron. Dijo que sabía que no eres feliz y que tiene que decirte algo muy importante. Está bien. Ahora vamos para allá. ¿Vamos? Otra vez. Otra vez el dichoso muertito. Mario, no empecemos, por favor. ¿Qué quieres que haga si él se empeña en comunicarse conmigo? Tú sabes que su espíritu ronda la casa. Acuérdate de los gemidos y las cadenas. Eso es otra cosa. A mí no me molesta que venga de noche. Al contrario, es tan agradable. Debe estar enojado por eso. Que se atreva. No dejo que mi vida privada se mezcle en los vivos, y menos un fiambre. ¡Mario! ¡No hables así de él! ¡Es mi marido! ¡Era! Ahora soy yo, y no te consiento que lo defiendas. Además, todo eso del espiritismo son cuentos para engañar a los idiotas. Así es que mi mamá y yo somos idiotas. Poco más o menos. ¡Eres un carabo, como dice mamá! ¡Charito! ¡Ay, que me ha pegado! ¡Ay, socorro, que me ha destrozado la cara! ¿Por qué no te he hecho nada? ¡Ay, cómo que ¡mi no? vida! ¡Quiero irte con mi mamá! ¡Pero que no te he hecho nada, Charito! ¡Con que comunicarte con mi mujer, ¿no? ¡Con qué gusto te masticaba los hígados si estuvieras vivo! ¿Quejáis? Por lo que veo, es usted el criado nuevo. ¿Criado? ¿Mayordomo? Avisa a la señora que está aquí su mamá y Madame Caron. Y de paso diga a todos los criados que vengan. Me canso. Venga usted por aquí. No tengan miedo. Se trata de un experimento científico. Apaguen la luz y siéntense. Pues, ¿qué van a hacer? Invocar el espíritu del primer marido de la señora. Pues, ¿qué de verdad vuelven los difuntos? ¡Seguro la! Silencio. Reconcéntrense. ¡Ay, hijo! ¡Silencio! Está ya en trance. Manifiéstate. Habla. Ya se acerca. ¿Eres tú, Gerardo? Creí que... Volvamos. Concéntrense de nuevo. ¡Quieta!
muevas, no espantes al espíritu. Ya viene. Ya está aquí. Hermano. Manifiéstate, Gerardo. ¿Eres tú? Sí, Charlie. ¿Querías hablarme? Hablarte y verte, amor mío. ¿Verme? ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Qué ocurre aquí? Charito. Pero, Charito, amor mío. Pero si estoy vivo, Charito. Vuelve en ti. Ven. Charito. Alma mía. ¿Pero qué tienes, Charito? ¿Dónde estoy? En nuestra recámara. Hace varias horas que estoy tratando de hacerte volver en ti. Mario, diles que me preparen un poco de tila. Si no hay ningún criado en toda la casa. Mario. Ay, ha sido horrible. ¿Cuándo se aparece? ¡Ah! ¡Ay! ¡Vete, visión! ¡Vete! ¡Charito! ¡Ay, no te acerques! Haré lo que me pidas, pero... ¡pero no te acerques! ¡Ay! Pero, ¡ay, no te me acerques! Pero, comprendo tu terror, pero te engañas y estoy vivo. ¿Vivo? Sí, tócame. ¡No, no! Tócame para que te convenzas. No. Tócame para que te convenzas. ¿De verdad? Sí, mira, sí. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ay! Hice mal en llegar así, pero estuve llamando, no contestaba nadie, vi el balcón abierto y... Todos creíamos. Es natural, oficialmente me dieron por muerto. ¿Y cómo te salvaste? Un extraño impulso me hizo saltar antes que el avión se estrellara. Caí en un río. Todos murieron. Yo tuve que vivir durante mucho tiempo entre los indios salvajes. ¿Y por qué no avisaste tu regreso? Porque quería darte la sorpresa. Menuda sorpresa. Todo pasó. Ahora ven aquí. Estaba loco por tenerte entre mis brazos. Gerardo, verás, ha ocurrido algo que... ¿Qué? ¿Pero qué tienes? ¿Es que no te alegra que esté vivo? Mucho, pero es que... Es que yo necesito explicarte. Cálmate, mi vida, cálmate. ¿Estás nerviosa? Es lógico. Anda, acuéstate. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Cómo? ¿Siguen mis cosas en el vestidor? Ay, escucha, Gerardo, yo necesito decirte... Ya me lo dirás luego, mi vida, calma. Ay, no, espérame, espérame que te explique, deja... Ay... Oh. Voy allá abajo, dejé las maletas en la puerta. ¿Decías? ¿Estás ronca? ¿Qué tienes? Parece que estás viendo fantasmas. ¡Qué chistoso! ¿Quién habrá subido mis maletas? ¿Decías? Nada. ¿Me llamabas? No. Venga, porque yo sé que no hallarás. Gracias.
un amor. ¡Muerto! ¡Mario! ¡Mario! ¡No te asustes, despierta! ¡Mario! Pero tú ves lo que yo veo. Sí, es él, no está muerto. ¿Estás segura? Absolutamente. Entonces, ¿está usted vivo? Tanto como usted. Ah, pues eso no se lo permito. ¿Qué va? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién es este tipo? Pues es un... es el que... bueno, ¿para qué mentirte? De todas maneras lo tienes que saber. Es mi marido. No, hijita, no. Tu marido soy yo. Y él también. ¿Eh? Todos te creíamos muerto. Yo sufrí mucho tiempo y te guardé el luto riguroso. Pero estaba tan sola, tan triste. Entonces lo conocí a él y... ¿Y te casaste? Sí. ¡Qué barbaridad! No llores, mi vida. Verás cómo todo se arregla. Oiga, un momento. No voy a permitir que abrace a mi mujer delante de mis narices. No estoy abrazando a su mujer, sino la mía. No, perdón, es mía. ¡Mía! Yo tengo prioridad. La ley me concede todos los derechos. Usted no existe. Yo soy el marido. Y mientras lo sea, tengo la obligación de defender a mi esposa y mi honor. ¿Verdad, mi vida? Nada de mi vida ni de agarrarla. Eso me corresponde a mí. Le prohíbo que toque a mi mujer. Le repito que su mujer es la mía. La mía fue suya, pero la suya es mía. Ahora mía. Por favor, no se peleen. Soy de los dos. ¿Cómo? Es inútil quebrarse la cabeza. No hay solución. La hay, larga de aquí. Usted es un fantasma. Yo, en cambio, tengo todos los derechos que me acredita como marido activo. No olvide que mañana las autoridades serán informadas. Y recobraré mi personalidad y los derechos como cónyuge. Es verdad. Tenemos que arreglarlo de alguna forma. Observación muy pertinente. ¿Pero cómo? A tiros, a puñaladas si es necesario. Porque si usted exhibe sus derechos, Charito será acusada de bigamia y castigada con la cárcel. Vendrá el descrédito social y... ¿Yo, bígama? ¿Yo en la cárcel? Tú no lo permitirás, ¿verdad, Gerardo? No, eso no. Hay que ocultar a todos lo que pasa hasta que encontremos una solución. Bien, pero nunca esperé eso de ti. Compréndeme, estaba sola, triste, desamparada. Te perdono, pero que se retire ese señor. ¿Yo? El que se retire es usted. Le advierto que si uno de los dos parece retrasado mental, es el que tengo enfrente. Repita eso y le rompo toda la... ¡Mario! ¡Gerardo! Déjense de pleitos. No es cuestión de que se pongan de acuerdo, sino de que yo diga a quién prefiero. Es verdad. Correcto. Los dos tienen igual derecho. Puedo divorciarme de uno y quedarme con el otro, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Seguramente? Tú tienes que decidir. Elige, ¿a cuál de los dos prefieres? Pues, no sé. Me gustan los dos. Charito, por favor. Nunca te creí tan frágil. Es la verdad. Los dos me gustan, los dos son ricos. Y los dos son mis maridos. Charito, mi vida. Nosotros comprendemos que tu situación es muy difícil. ¿Verdad, Mario? Claro que sí. Esto no lo puedes arreglar en un momento. Eso es. Necesito algunos días para consultar con mis sentimientos. No te preocupes. Nosotros esperaremos los días que hagan falta. ¿No es cierto? Muy atinado. Ahora lo que debe usted hacer es irse a un hotel mientras tanto. Así no comprometemos a Charito. Sí, sí. Es lo mejor. Entonces no hay más que hablar. Mañana me llama por teléfono... y ya le informaré cómo andan las cosas. ¿Le parece? Muy bien, muy bien. Hasta mañana, entonces. ¿Eh? Hasta mañana. Pero, ¿cómo hasta mañana? Esta es mi casa. Todo lo que hay en ella me pertenece. Si alguien tiene que marcharse, es usted. Me voy ahora mismo. Vámonos, Chay. ¿Qué hace? Llevarme a mi mujer. ¿Es que se está llevando a la mía? Mía o suya, donde vaya yo vaya. No me obligue a emplear la violencia. ¡Otra vez! ¡Quietos! Nos quedaremos todos aquí hasta que se arregle algo. Conforme. Al cabo sobran recámaras y él puede dormir en cualquiera. ¿Y usted? Con mi mujer, naturalmente. No, hombre. ¿Y yo qué? Dormiré sola hasta que decida cuál de los dos ha de ser mi marido. ¿Ve lo que ha conseguido? ¿Qué diré yo de usted? Charito, yo creo que lo más conveniente... Lo más conveniente es que se calle. Yo hablo cuando me da la gana. Y yo cuando me dé la mía. Pero a usted nadie la... Y a usted tampoco le... ¡Ya cállense! No quiero oír más discusiones, ¿me entienden? Ahora se van a dormir y mañana hablaremos. Tú duermes aquí y tú aquí. Hasta mañana. Buenas noches. Que la pases bien. Que descanse. Y que usted sueñe con los angelitos. Thank you.
Ajá. Con que quería usted madrugarme, ¿no? Igual que usted a mí. Si no fuera por ella, le daba usted así. ¡Shh! ¡Cállese la boca! Y si no fuera por temor a enojarla, ¿qué? Yo le contestaría a usted así. ¡Ay! ¡Shh! Es usted un sinvergüenza y un canalla. ¡Shh! ¡Cállese la boca! ¿Abusa usted de mi discreción? ¡Ay! ¡No grite, hombre, no grite! Pues no pegue tan fuerte. ¡Que van a oír! Vamos a mi habitación. Allí discutiremos. Lo mejor es no discutir y pasemos la noche juntos. Así podremos vigilarnos. Buena idea. ¿Cuál de los dos ocupará la cama? Los dos. ¿Tiene buen dormir? Ni siquiera se me siente. A la cama, entonces. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Dónde va? A cambiar de postura. ¿Qué, no puedo? Sí. Pero le advierto que si intenta huir aprovechando mi sueño, pierde el tiempo. Lo mejor es que tomemos esto. ¿Qué es eso? Un narcótico de gran efecto. ¿Lo tomaremos los dos? No. A lo mejor es veneno. No diga tonterías. Bueno, usted primero. ¿Y usted después? Naturalmente. Tome. No, gracias. Lo he pensado bien y... Si no bebe, le pego un tiro. ¡Vamos! Espere, no se ponga así, espere. ¡Beba! ¿Cómo no? Con ¡beba! Con mucho gusto. Ah, ahora sí. A dormir. ¿Qué mascullo? No mascullo. ¡Pienso! Ah. ¡No se me arrime! ¡No empuje! La mitad es usted, la mitad es mía. Por eso la mitad mía es esta. ¡No empujes, le he dicho, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya! Eso digo yo, ya, ya. ¿Usted es muy aburrido? ¿Algo? ¿Por qué no sale a la calle un rato? Así se distraerá. Y así se queda usted solo con ella, ¿no? ¿Qué va? Ahora, si quiere ir a algún lado por mí... Ni hablar del peluquín. ¿Fumas? Gracias. ¿No te molesta que te hable de tú? No, hombre, al contrario, viejo, si tengo mucho gusto en ello. Buenas noches. Me alegro de encontrarlos juntos, pues tengo que hablarle. Estoy a tus órdenes. Te oigo encantada. Esta situación se ha hecho insostenible. No puedo seguir aguantando a dos maridos que en realidad no lo son. ¿Porque tú no quieres, por mi parte? Si tú me permitieras... Vale. No olvides que estás hablando con mi mujer. No lo será por mucho tiempo. En cuanto yo... ¡Basta! Estoy cansada de estas discusiones. ¡Se acabó! Y como soy una mujer decente y ustedes no se ponen de acuerdo, les exijo el divorcio. ¿El divorcio? ¿Es que tú pretendes...? Sí, quiero el divorcio. No te lo damos. ¿Verdad, Marión? Por supuesto que no. ¿Con que no, eh? Pues pienso darles tantos motivos que ustedes mismos pedirán la separación. ¿Quieres decir que nos vas a engañar? ¡Precisamente! ¡Pero eso es una barbaridad! ¡Puede ser, Charito! ¡Pero reflexiona, recapacita! ¡Pero mucho como va la vida! ¡Lo haré si no se divorcian por las buenas! Pero... De lo contrario, será peor para ustedes. ¡Pero tú, mi vida, puedes hacer eso, Charito! ¡Pero escucha, mujer, no seas injusta! ¡Pero oye! ¿Ya ves lo que has conseguido por no haberte muerto? ¿Y a ti quién te manda a casarte con mi viuda? Mira, no empecemos.
No empecemos. Nada se logra con andar a golpes. Hay que pensar algo efectivo. Se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué? Es un poco violenta, pero... ¿Por qué no te pegas un balazo? No. ¿Todo el mundo te tiene por muerto? Mira, no te entro a patadas, porque soy de la Sociedad Protectora de Animales. No te enojes, hombre. Era una proposición como otra cualquiera. ¡Señor! ¡Cristino! ¡Mi señor! Si apenas puedo creerlo. ¡Mi fiel Cristino! ¿Pero dónde andaba? Este señor... ¿Eh? Me despidió porque constantemente lo recordaba a usted. Vine a recoger algunas cosas que dejé y la cocinera me contó lo de su vuelta. Está bien, Cristino. Seguirás a mi servicio como siempre. Y echaremos a ese vulgar que usurpó tu puesto. Te advierto que ese vulgar es mi criado y nadie lo va a despedir. Me servirá a mí. ¿Y tú a mí? Gracias, señor. Tráeme un highball. Enseguida. Y a mí un coñac. Se lo diré a su fámulo para que se lo traiga. Yo solo sirvo a mi señor. Te habrás dado cuenta que aquí el que manda soy yo. ¿Y yo? Sí, los dos. Ajá. Los dos. Qué situación tan triste la nuestra. ¿Verdad, hermano? Mucho. Porque realmente yo no te odio. Ni yo a ti. Si no fuera por Charito, creo que hubiéramos sido muy buenos amigos. Estoy seguro de ello. Suplícole que trate de disimular su peladez natural. Pues no empuje, viejo chútaro. Esos vocablos se los adjudica usted a su distinguido progenitor. El coñac. El highball. Salud, hermano querido. Salud. ¿Qué no podríamos encontrar una solución a esto? Yo ya la encontré. No me muevo de aquí hasta que salga y pueda hablar con ella. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso. Clarita. Señor. He notado que le gustas a don Gerardo. Quiero que le coquetees. Señor, en mis obligaciones no están incluidos esos menesteres. Si lo haces, te aumento el sueldo. Siendo así, ¿cuándo empiezo? Ahora mismo. Así de pronto. Claro que usted me cae muy bien. ¿Eh? De verdad te caigo bien yo. De verdad te caigo bien. Estoy quieto. ¿Qué? Por favor. ¿Qué? ¿Pueden vernos? No nos ven, tontita, pero... Pero, señor, por favor. No seas esquiva. ¿Quién? Mario. Abre. Es algo muy importante. No quiero. Te juro que me lo vas a agradecer. Sal antes de que sea tarde. ¿Qué pasa? Déjeme. Pero que déjeme, no seas tontita, ven acá. Es que se muy impulsivo. Déjate de impulsivo ahora, tonta. ¿Te preocupes? ¡Ah! Señora, ya aseguraste que él, yo no sé. Ya lo he visto. Puedes irte tranquila. En cuanto a ti, eres un sinvergüenza, un canalla. Charito, no interpretes equivocadamente las apariencias. Déjame que yo te explicaré. No necesito explicaciones. Pero Charito... ¡No quiero ir! ¡Nada! ¡Completamente equivocada, Charito! ¡No seas injusta! ¡Óyeme, Charito! ¿Qué pasa? Nada, hombre, nada. La agarró con Clarita. Pero, hombre, ¿cómo se te ocurre? Pues eso, ¿cómo se me ocurre? Porque cuando yo estaba ahí con... ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Bueno, pues en vista de lo sucedido, confieso que perdí. Voy a dar una vueltecita a la calle para ver si me tranquilizo. No sabes cuánto lo siento, hermano. Sí, ya me lo supongo, ya. Sí.
De corazón. Dios, sí, ya. Ya. Cristino. Yo tengo que salir. Bien, señor. Quiero que te sientes frente a la puerta del cuarto de la señora y que no te muevas de ahí hasta que yo regrese. Sobre todo, no permitas que Mario entre ni que hable con ella. Váyase confiado. Se hará como el señor ordena. ¡Charito! ¡Charito! ¡Abre ahora que no está él! ¡Déjame ahora! ¡Luego hablaremos! ¡Charito, por favor, abre! ¡Yo sé lo que te digo! Ya lo mandó su amo a espiar, ¿no? A observar. Únicamente. ¡Ajá! ¡Firulais! Mande, señor. Tengo que salir porque hoy es mi programa de radio y no puedo faltar. Paréceme bien, señor. Quiero que te quedes sentado frente al cuarto de la señora. Si viene el señor Gerardo, de ningún modo permitas que hable con ella. No se permitirá, señor. Haz de cuenta que eres su sombra. Será sombrereado. ¿Qué te pasa? ¿Me entiendes? Si da bueno, pues ¿a poco soy tan güey? Volveré pronto. Licando, ¿no? ¿Licando? Seguro la... echando ojo. ¿Qué tal si nos refinamos unos petróleos? ¿Petróleos? Simón, unas copiosas. Ah, si usted sugiere... Sugiere, voy a avisar. Comuníqueme su ardor. ¿Eh? Su lumbrita, please, pero meneado, jalándole. ¿A que no pasa usted a creer que ya le estoy tomando retearta al Mirasio? Por favor, me apena. Uy, uy, uy. No, a lo macho, me cuadra retearto su estilo. Habla usted con hartos pingüinos. A veces ni le entiendo, pero me gustan retearto sus formas, ¿sabes? ¿Eh? De hablar, no la agarre por otro cachete. ¿Por qué no me enseña usted a hacerle al decente? Asimismo, de estos conocimientos del gran mundo le pueden servir. Cuente con ellos. Pues cuento, inflamos más dique. Inflamos. Sobre el muerto y sobre... Hombre, ya que estamos en tan buena amistad, a mí también me gusta cómo habla usted. ¿Por qué no me enseña? Ya, ¿para qué? Al fin y al cabo, yo también soy mexicano. Me agrada conocer las expresiones de mi pueblo. Pues sobre el muerto, usted me enseña a hablar de decente y yo le enseño a hablar de apelado. ¿Hecho? Hecho. ¿Qué haces por aquí? Hola. Pues que ya me acostumbré a tu compañía y no sé estar sin ti. Hombre. Pasaba por aquí y como sabía que estabas, pues subí para que regresásemos juntos. Gracias, viejo. Veo que eres muy amable. Aceptas tu derrota y todavía me brindas amistad. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. Mi vida, ¿cómo te sientes? Bien. Echándote mucho de menos. Qué feliz me haces al decirme eso. Te quiero tanto que... ¿Qué estoy yo aquí? Está bien que me desprecies, pero por lo menos ten en cuenta que yo... Tienes razón. Aunque tú no lo merezcas, quiero demostrarte que soy una mujer digna. ¿Vive aquí el señor Mario? Sí, señorita. ¿De parte de quién? ¡Mayito, mi vida! ¡Mi muñeco! ¿Por qué me abandonaste así? Perdóneme, señorita, pero yo... Usted se equivoca. ¿Equivocarme? Claro. Después de lo pasado entre nosotros, imposible. Todavía recuerdo tus besos de fuego, tus bellas canciones. Me juraba ser siempre mío. ¿Yo? Si yo no la conozco a usted. ¿Pero me conoces? ¡Claro está! ¡Mario! ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Hace una semana decías que yo era la única mujer que podías amar. Te juro, mi vida, que yo no sé quién es. ¿Que no lo sabes, eh? Pues ella bien que sabe quién eres. ¿Qué va a saber ella? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo que quién es esa mujer? ¡Mi esposa! ¿A qué ha venido usted? ¿Quién la ha llamado? Nadie. Perdón. No sabía que estabas casada. Le suplico me perdone, señora. Yo le quería tanto. Usted no tiene la culpa. ¡Es ese adúltero! Perdónenme.
Y tú también. No volveré a molestarte, a pesar de que tu hijo te llama todas las noches. ¿Qué? Vamos, señorita, cálmese, cálmese. Muy bien. Viene. ¿Cuánto lamento este incidente? ¿No serás tú el que ha preparado esto? ¿Yo? ¿Pero cómo puedes suponer? No hace falta que le eches la culpa a nadie. Además, me es igual. Son un par de sinvergüenzas y ya no quiero verlos más. Charito. Estoy cansada de engaños. Pero te juro que... No te pongas que he hecho nada, Bella. Esto se arregla con el divorcio. Yo les juro que me las van a pagar. Este asunto va cada vez peor. Eso veo. Me parece que la vamos a perder los dos. Ajá. ¿Pero quién sería esa mujer? Ha conocido uno tantas que... En fin, ya veremos. Hasta mañana. Hasta mañana. Única que sufre y nadie me hace caso. Pero ahora me voy a desquitar. Adiós. ¡Charito! ¡Mi vida! ¡Oye, Charito! ¡Espera! ¡Espera, no te vayas! ¡Charito, ven acá! ¡Charito, pero hoy no te vayas! ¿Y ahora qué hacemos? Quitarnos esto y vestirnos rápidamente. ¿Dónde habrá ido? Ya lo has oído. La encontraremos en algún cabaret. ¡Vamos! ¡Vamos! Desespero sin esperanza. Te quiero y no te quiero por desconfianza. Me muero y no me muero porque la lanza de tu desdén me hiere, ven sin tardanza. Me trenzo cada noche que no te miro. Suspiro y no suspiro, duermo y no duermo. Padezco y enloquezco, ya estoy enfermo por la traición maldita. Vivo un infierno. Pensé mi audacia de hablarle sin conocerla. Hace algún tiempo me sentí deslumbrado por la belleza de una mujer. Desde entonces he esperado que volviera. ¿Por qué ha tardado tanto? Tiene buena memoria. ¿Me permite? Me llamo Armando Vidal. Como el de la Dama de las Camelias. Parecido. Pero aún no he encontrado mi Margarita. Usted pudiera hacerlo. Yo me llamo... No importa. Usted debe llamarse Orquídea, Gardenia, Anémona. Pero para mí será Margarita. Pero es que yo no soy una mujer alegre, ni estoy tuberculosa. ¡Qué lástima! Pero no importa. La amaré igual. Mi alma es delicada como una flor prematura y en ella está grabada su imagen a fuego. La adoro, Margarita. Me llamo Charito. ¡Qué nombre tan bello! ¿Qué canción voy a componer? Damas y caballeros, con ustedes los internacionalmente famosos, hermanos Norton. Thank you.
¿Está seguro que ese era su coche? ¿Segurísimo? Pues no la veo. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Perdone mi impertinencia, pero yo creo que lo conozco. Probablemente. Ah, ya caigo, sí, fue aquí mismo. Estaba usted con la viuda de Bravo, luego se casó usted con ella, ¿no? Sí. Pobre señor Bravo. Usted también me parece conocerlo, ¿eh? Sí, hombre, sí, sí. ¿Buscaba usted a alguien? A mi mujer. ¿Y usted? A la mía. Ah, vinieron juntas. ¿No? Ahí está. Y está con un tipo. Y que está divina esta noche, ¿eh? ¿Quién? ¿Mi mujer? Pero si es Charito, la señora de este señor. ¿Y la mía? Una diosa olímpica venida para inspirar mi alma de poeta, de idolatro. Quisiera ser la abeja que libe en la flor de tus labios. El... Buenas noches. El colibrí que me rodea sobre el cáliz de tu boca. Ten la bondad de levantarte y venir con nosotros. No quiero. Nos vas a obligar a llevarte por la fuerza. Caballeros, esa actitud, esta señorita... Te caes. ¿Vienes o no? No voy a permitir que... ¡Se calla o lo callamos! Vamos. Vámonos. No quiero, no quiero. ¿Cómo vamos, que no quieres? No. ¡Vamos! Eso nos faltaba. ¡Vamos, vamos, cristiano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Son familiares suyos? No, ¿eh? Ni siquiera los conozco. Pero con que no los conoces, ¿eh? Déjenme. Nos están mirando. ¡Que nos miren! Pues no iré. ¡No iré! ¿Cómo que no? Antes que llevarse a esta señorita, tendrán que pasar sobre mí. Bueno, pues si usted lo quiere... Con permiso. Con permiso. Por favor, señores. ¡El crédito! ¡Llamen a la policía! ¡Silencio! ¿Qué pasa aquí? ¡Han armado un escándalo! ¡Teníamos motivo! ¿Qué motivo? Querían llevársela por la fuerza y me atacaron cuando quise defenderla. ¿Es verdad eso? Sí, deténgalos. ¡No es cierto si nosotros! ¡Silencio! ¡Silencio! Permítame usted que yo le explique. Ya se lo contará al comisario. Sí. Quedan ustedes detenidos. ¡Vamos, pero! ¡Pero por favor! ¡Vamos, vamos! ¡A la cárcel! ¡Perdón usted, señorita! ¡La orquesta, que toque duro! ¡Sigan bailando! ¡No ha pasado nada! ¡Llévenme a casa! ¡Sí, encantado! ¡Qué vergüenza! Hasta mañana, soneto hecho mujer. No te vayas. Tengo que contarte algo grave. Algo que atormenta mi vida. Esos dos hombres... son mis hermanos. No. Lo que pasa es... que nuestro padre murió loco. Ellos han heredado... ¿Es posible? Sí. Es una locura pacífica. Sí, ya lo he visto, ya. Se ponen así únicamente cuando les da el ataque. Entonces, los dos tienen la misma manía de perseguirme y atacar a mis pretendientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos creen que son mis maridos. ¿Los dos? Los dos. Oh, eso es aterrador. Espeluznante. Espero que no habrán intentado... Oh, no. Solo quieren tenerme encerrada y cuidar su honor. Pero cuando se les pasa, son muy buenos conmigo. Sí, pero... No te dejarás asustar, ¿verdad? Asustarme. Jamás. Qué mano tan... tan mano,
Es blanca como el armiño, perfumada con mil exóticos aromas enervantes. Toda tú eres perfume, poesía, etcétera, etcétera. Te amo, Charito, y por ti afrontaré con valor la ira de tus hermanos. Buenas. Ven mañana por la tarde. ¿Estarán de buenas tus hermanos? Sí, hasta mañana. Adiós, mi amor, faro de mis noches. Me despido de ti embriagado de amor bajo el frondoso follaje de tus negras pestañas. Qué bruto. Ay. Venga, amable cancerbero. Gracias, pero ¿usted quién es? ¿Yo? El novio de la señorita. Ah. Éramos pocos y... Esto ya es intolerable. Yo no aguanto más esta situación. ¿Y qué hacemos? ¿Ya has visto que se ha encerrado en su cuarto y que no ha querido hablar con nosotros en todo el día? Bueno, ¿cómo le haremos? Eso es lo que yo pienso. Buenas noches. Mira nomás quién está aquí. ¿Por qué no me dijo que estaban aquí los locos? ¿Los locos? Yo sé por qué se lo digo. Avise a la señorita que ha llegado su novio. ¿Su novio? Sí, ¿qué tiene? No, nada. ¡Qué lío! Lo macha. No, espera. Ponte amable. Se me ocurre una cosa. Pase, joven. Charito baja enseguida. Pero qué gusto de verlo. Pase, pase. Me alegro que haya venido porque quiero darle una explicación por lo de anoche. No, no, no hay por qué. Soy yo quien se las debo. Ya Charito me dijo que eran hermanos. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué descarada! ¿Y le parece a usted bien esto? Claro que me parece bien. A mí lo único que me interesa es ella. Es una mujer divina. ¿A quién se lo viene a contar? ¿Y tiene usted la frescura de hablar así delante de sus maridos? No, 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 no se enoje, no. ¿Ustedes saben quién soy yo? No. Napoleón. Ya me cansé de Josefina. Por eso estoy enamorando a la esposa de ustedes. Si me dejáis casar con ella, os hago generales. Está completamente zafado. Hay que llevarle la corriente. ¡Emperador! ¡Majestad! No hay tiempo que perder. Las tropas esperan por usted. Le capitán Gerard. ¿Trae los caballos? Petit bras. Voilà. Merci, le capitán. Table. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Armando. Charito. ¿Qué ocurre? Cuidado, están en pleno ataque. Quise llevarles la corriente, pero me salió peor. Míralos. ¿Qué estarán tramando? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, ya se les pasó. Entonces aprovecharé. Soy el novio de Charito. Muy bien, hombre, muy bien. Qué bien. El único de quien me he enamorado de verdad. Distinto a los egoístas y prosaicos que he conocido antes. El señor es el que iba contigo anoche. Sí, exactamente. Ajá. ¿Qué te parece? Me parece muy mal. Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que velar por el honor de la familia. ¿No es cierto, Mario? Seguro. Usted ha cometido una falta. Que estoy dispuesto a reparar. Mi mayor deseo es casarme con ella. Nos parece muy bien, pero debe ser enseguida. Sí, sí, sí. Hoy mismo. Ahora mismo podemos ir a buscar al juez. Por mí encantado. Mis papeles están en regla.
¿Y tú qué dices, hermanita? Que son ustedes un par de canallas. ¡Qué boda tan romántica! Sí. Dentro de unas horas estarás en brazos de tu amor. Voy a llamar al juez para que arregle... ¿Serás capaz? ¡Claro que sí! ¡Cretinos! ¿Por qué? Si solo queremos tu felicidad, ¿verdad? ¡Claro! Déjalos, Miloto Ambarino. Cuanto antes mejor. Pero es que yo no me puedo casar contigo ni con nadie. Ustedes hacen eso para burlarse de mí, porque saben que no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque estoy casada con los dos. Charito, ¿tú también? ¡Oh! Es horrible que los hijos hereden las taras de los padres. ¿Cómo? ¿Ella también sufre ataques de locura? No, es la verdad. Son mis maridos. Mire, escúcheme, joven. ¡No me toque! No se acerque. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No se acerque! Con permiso. Óyeme, es cierto. Te mentí para no perderte. Entonces, ¿no están locos? No, ven, te lo explicaré todo. No, mejor otro día. Tengo que regar las flores. Otro día, que no, no, no. A este ya nos lo quitamos de encima. Y mira que nos costó trabajo, ¿eh? Estaba peligroso el asunto. Porque ella parecía que estaba... entusiasmada, sí. Y no me quieren dar en divorcio. Soy una mujer muerta en vida. Así que los dos... Dios mío, ya te vas pareciendo a Margarita. Yo que te creía pura y virginal. Ya todo perdido. Mis ilusiones destrozadas. La amaba tanto. Un flechazo del niño ciego. Ya todo acabó. Vamos, hombre, no lo tome así. Piense que en el mismo caso estamos nosotros. Claro. Peor. Ustedes tienen recuerdos, esperanzas. Y yo, tanto que la adoraba y ahora... No hay que perder las esperanzas, joven. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Las mujeres son tan raras que a lo mejor... ¿Usted cree? ¿Por qué no? ¡Seguro! ¡Ánimo! Gracias. Son ustedes muy buenos conmigo. No tiene importancia. Ahora váyase y procura alegrarse. Que si esto no se arregla, otra será. ¡No! Tiene que ser esta. La amo. ¿Ustedes le darán el divorcio? Eso... Por favor. Bueno, ya veremos. Gracias. Adiós, Charito. Esperaré hasta mañana. Adiós, Armando. ¿Te vas a quedar sola con ellos? No. Ahora mismo llamaré a mi mamá para que pase la noche conmigo. Eso me tranquiliza. ¿Hasta mañana? Y ustedes, por favor, se me vigilan bien el uno al otro, ¿eh? ¿Pero es posible que te guste esa imitación de grillo? Sí, me gusta. En cambio, a ustedes los odio. Escúchame, Charito. Esto no puede continuar así. Yo he resistido, pero estoy dispuesto... Con permiso. Tú ya has hablado bastante. Ahora me toca a mí. Charito, yo te prometo que de hoy en adelante... ¿Verdad que no quieres oírle? ¿A quién no quieres a ti? ¡Claro que me quiere! ¡Gerardo! ¡Mario! La mamá de la señora. Que pase inmediatamente. Buenas noches. Pase usted. Pase, pase. Madre adorada, permítame que le bese la mano. ¿Eh? La mano. A una madrecita se la besa en la frente. Con permiso. Pero... Pase por aquí. Siéntese aquí. No, mejor aquí, querida madre. No, aquí, madre querida. Pero... No, aquí. Aquí. ¿Qué me la van a desencadenar? ¡Aquí! ¡Suéltala! ¡Suéltala tú! ¡Suéltenme los dos! ¿Es que quieren acabar conmigo? Yo me sentaré donde me dé la gana. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo quieres que esté con este par de...? Se han empeñado en amargarme la vida, pero no se los voy a consentir. ¿Cómo puedes decir eso? Somos incapaces. ¿Entonces me dan el divorcio? ¿Se lo das tú? Yo no. Yo tampoco. ¿Ves, mamá? Esta situación se ha hecho insostenible. Si no me dan la libertad antes de 24 horas, aténganse a las consecuencias. Vamos, mamá. Vamos. No seas así. Piensa en mi dolor. Por favor, aquí está el café. Y acá está el piquete. Bébaselo usted. ¿Y usted? Esto no puede seguir así. Yo no resisto más. Es mucho sufrimiento. Si yo tuviera un arma... ¿Qué? Me mataba.
No quiero verte sufrir más. ¡Anda! ¿Qué haces? Emborracharme. Es lo mejor para olvidar. Tiene razón. ¿Qué te parece si nos vamos por ahí de parranda? No es mala idea. ¿Mm? Si se aburren y los señores me lo permiten, yo les aconsejo que vayan al Gallo Tuerto, lugar propio para familias, lo más adecuado para los vinos que se proponen. ¿Sobre la marcha? Vamos. Ellos se van, las señoras se retiran. ¿Qué le parece a usted si nosotros... Libar en su compañía con placer, M.M.? Hermano de mi alma, cómo me duele lo que nos hace esa mujer. ¿Y a mí? ¿Por qué será como es? Aquí estamos los dos emborrachándonos y sufriendo por ella. Pobre de nosotros. Por ti, hermano. Por la tuya. ¿Eh? Ah. ¡Acá hay un macho! ¡Acá hay un macho! ¿No quieren que les echemos una? Muchachos, si saben esa de... por mí de Dios... Pues cómo no, patrón. Pues entre. Amor del bueno, del que no falla, del que no se halla, le traigo yo. Y que me lo sueno, mano. Pero en eso llegó la chota y que me pide por no firmar. Mira nada más, Virulais. ¡Yo, vale, mi popote! Mano, ¿cómo te va? ¿Qué pasó, mi mirala? ¿Cómo estás? Acá les presento un buen patarro, caballero. Oh, ¿pues dónde ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal y su respectiva familia? Muy bien, gracias por servirle. ¿De qué se echa su tequila? A cámbaro, de lo que guste. ¿Tú qué te tomas, hermano? Lo que caiga, mano, ya está, siempre sé. Sé, gordo. ¡Gordo, bueno! Salucita de la buena. Bueno, guatacho, vale. Nos haga buen provecho. ¿Qué nos trae por estos laredos? Pues acá venitas a echarnos unos petróleos. Suave. ¿Y tú dónde te habías metido que no te había licoreado? Pues anduve de verano. Ya, poco te agarró la mera. Poli, mano. Más. ¿Te encajonaron? Pues que no lo sabinas. ¡Né, hermano! ¡Aquí hay un macho! Vamos a volar, hombre. Mira, aquí están los patrones. Yo le prometo. Pobre hermano. Y sí, sí, cuando una vieja le trastupica uno la víscera cardíaca. En la mera chapa. ¡Aquí hay un macho! ¿Qué pasó? ¡Un macho! Tú eres mi hermano del alma. Y pese a lo mucho que la quiero, si ella te prefiere, me sacrificaré para que seas feliz. Lo mismo te digo. Aunque me doliera mucho, me quedaría con... porque tú y yo somos uno. Uno. ¿Y para qué veas? ¿Cómo soy? No, no. Si alguien tiene que sufrir, soy yo. Si yo te quiero mucho, hermano. Mucho. Ya estaba muerto. Quédate con ella. Quédate con ella. No, ella es para ti. Pero si a mí ya no me quiere, hombre. Yo a mí tampoco. Voy, la agarraron de sentimental. ¡Aquí hay un macho! Ya me estoy llenando mucho de piedritas, pues quejas. ¡Que no es muy macho! ¡Pues yo también! Pues ya somos dos. ¡Aquí hay dos machos! Yo. ¿Qué? Muy sabroso. Muy sabroso. Muy salsa, de güero. Ay, viejo, qué desgraciado soy. Eso serás tú. ¿Me insultas? Tú me insultaste a mí. Porque tú te robaste a mi mujer. Tú eres el que me estropeó mi matrimonio con ella. Pero ella me quiere a mí. No, mentira. Me quiere a mí. ¿Repite eso? Sí. Y te rompo
toda la diplomacia. ¿Por qué no? ¡Ya basta de pleito! ¡Vamos! ¡Usted no se meta, hombre! ¡Vamos, siempre! ¡Claro usted que se meta! ¡Ya le sumaron a mi patrón! ¡Uy, vengo, mano! ¿Para cuántos son los amigos? ¿Le entramos? Le entramos con su venia, caballero. ¡Se armó la bronca! ¡Qué cosa! ¡Cuidado! Así no podemos seguir. Y eso ha de encararse con la realidad. Aquí sobra uno de los dos. De acuerdo. Yo no te quiero mal. Pero tenemos que resolver esto con un duelo. Me parece muy buena idea. Así es más. Pero no tenemos más que una pistola. Con esa basta. Bien. Mira, apagamos la luz y nos salimos al pasillo. Luego, tiramos la pistola. Entramos los dos, tú y yo. Y el que tenga la suerte de encontrarla, pues... ¿Y el otro que encomiende su alma al señor? Natural. De acuerdo. De acuerdo. Y sin rencor. Así le gusta. A lo macho. A lo macho. Se te quiere de corazón. Con el alma entera se te quiere el cuate. Vamos. Donde tú digas, tú mandas, tú dispones. Vamos ya. Bueno. Tira la pistola adentro. Y cuando cuente tres, entramos. Entramos. ¿Correcto? Correcto. ¡Sin rencor! ¡Sin rencor! Bien. ¡Listos! ¡Listos! Una. Una. Dos. Dos. Y... ¡Escapa! 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 ¡No puedo creer! Sí, vamos a ver. Son capaces de matarse. ¿Qué hacemos? Llamaremos al criado. Ven. ¿Dónde estará esa maldita pistola? ¿No habrá caído al jardín? No, hombre, ¿qué va? Debe estar por aquí. ¿Por dónde? ¿Qué te parece si descansamos? Buena idea. Ay. ¿Me da una pena tener que matarte? Lo mismo digo. Eso si encuentras la pistola. Pero lo veo tan difícil
¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Que me acabo de sentar encima de la pistola! ¡Dámela! ¡Reza lo que sepa! ¡Dámela! ¡No, mal! ¡No, está aquí debajo de nosotros! ¡No estoy clavando una pistola! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! ¿Qué te paró? ¡Dámela! ¡No! ¡No te doy pistola! ¡Mejor muerto! ¡Dámela! ¡Darte la pistola! ¡Andy, entre! ¡Pero si están agarrando! ¡Pues para eso lo trajimos! ¿Y si me toca? ¡Pues que le toque! ¡Entra! ¡No me vayas a entrar! ¡Pero mamá, yo sé! ¡Aquí está! ¡Es mía! ¡Es mía! Así es que están decididos a divorciarse de común acuerdo. Sí, señor, y lo antes posible. ¿Usted está de acuerdo? Yo no, señor juez. Entonces no es de común acuerdo. Sí, porque si ella quiere, no tengo más remedio que querer yo también. No lo entiendo, pero allá ustedes. Aquí tengo lo necesario para los primeros trámites. Ya los llamarán para tratar de reconciliarlos. Y si no quieren, es cosa de ustedes. Bueno, pues, buenas tardes y gracias. Muchas gracias. Que pasen los siguientes. Otra vez usted. ¿Qué quiere? Queremos divorciarnos inmediatamente. Pero no acaba usted de... Sí, pero ahora quiero divorciarme de este. ¿De este también? Sí. ¿No tiene usted otro por allí? Pero ese es para casarme con él. ¡Qué felicidad! Por fin. Ya nadie puede impedir nuestro cariño. Vivirás como una hada que flota en las nubes. La delicadeza de mi cariño te elevará sobre las vulgaridades de la vida. Calla, ahí vienen. Adiós, Chanito. Lamento que lo nuestro haya acabado así. Te dejo la casa. Yo no podría vivir en ella. Es un regalo que le agradecemos con toda el alma. Eso aliviará muchas cosas. Lo celebro. No tengo ninguna autoridad sobre ti. Pero si me permites, vendré a hacerte el amor como un enamorado más. Tal vez pueda conseguir algo. No, eso no se lo permito. Es la opinión de ella la que me importa, no la de usted. ¿Puedo venir? Cuando quieras. Esta es y seguirá siendo tu casa. Adiós, Mario. Yo también quiero decirte algo. Quiero decirte que eres la mujer más falsa del mundo. Mario. Que no tienes corazón. Eres frágil, coqueta, voluble. Me está insultando. ¿La está insultando? Es lo que quiero, precisamente. Me avergüenzo de haberme casado contigo. Eres odiosa, frívola, superficial. Has estado a punto de provocar una tragedia y te quedas tan fresca sin importarte el mal que has hecho y el que estás haciendo. ¡No te voy a consentir! ¡Tienes que oírme! Esto no se va a quedar así. Mañana me voy de México. Pero antes quiero que sepas que te desprecio. ¡Eres un canalla! ¡Un miserable! ¡Chanito, mi vida! ¡Cálmate! ¡Encantado! ¡No me toques, Martín! ¡Le ha dado un ataque! ¡Hay que llamar a su mamá o a un médico! ¡A un médico!
¿Cómo sigue? ¿Cómo está? Bien. Ha sufrido un terrible choque de nervios, pero ya está mejor. Quiere hablar con ustedes. ¿Con cuál de los tres? Con los tres. Con el muerto, con el vivo y con el otro. Ahí viene. Ay, arréglense. ¿Cómo te sientes? Ya estoy mejor. El doctor no quería que bajara, pero he insistido porque acabo de tomar una resolución. ¿De veras? Sí. Después de este choque me parece que veo más claro. Ahora ya sé cuál es el hombre que quiero. Pero antes de dar su nombre, deseo darles una explicación a los demás. Mario, tú me has ofendido. Has sido el que más me ha hecho sufrir. Por tu culpa he tenido este ataque. A tu lado no he tenido más que disgustos y preocupaciones. Pero no te guardo rencor. Sé que eres bueno a pesar de tu mal carácter. Perdóname. Espera, no tengas tanta prisa. Tú has sido muy cariñoso y muy romántico. Has tenido conmigo toda clase de atenciones. Has sido un novio ideal. Charito, qué feliz me hacen tus palabras. Y tú, Gerardo, fuiste muy buen marido y el más comprensivo de todos. Teniendo la ley de tu parte y todos los derechos, has esperado mi resolución. Gracias. Entonces, ¿le quieres a él? Después de mucho pensar y ahora que todos están iguales, sé que estoy enamorada de él. ¿Está usted segura de sus sentimientos esta vez? Sí, y mil veces sí. Entonces, en nombre de la sociedad y de la ley, os declaro marido y mujer. Perdónenme los dos. Y ahora dime, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Recuerdas que el día del desmayo te dije que tú tenías la culpa? Sí. Bueno, pues, espero que sea niño. ¿Eh?